Dos corazones, dos ruedas. Los invitamos para que nos acompañen en esta aventura de 43 días en moto a través de 15 estados en Estados Unidos, 2 provincias y un territorio en Canadá. Serán 16.153 kilómetros llenos de pura aventura, dos corazones, dos ruedas. Este y todos los videos tienen subtítulos en 14 idiomas. These and all videos have subtitles in 14 languages. Capítulo 19. San Francisco, California. Dos corazones, dos ruedas, llega así a San Francisco, la ciudad en la bahía. Fundada en 1776, creció rápidamente gracias a la fiebre del oro. Hoy en día es uno de los destinos más turísticos de Estados Unidos. Famosa por el puente Golden Gate, por los tranvías, por su delicioso pan, por Lombard Street o Calle de las Flores, por la isla de Alcatraz, entre otros. A continuación, visitamos algunos de esos lugares. San Francisco, Puente Golden Gate. Fue el puente más grande que se había construido, el más largo, con las torres más altas y los cables de mayor diámetro, en uno de los entornos más desafiantes del mundo, la Bahía de San Francisco. Este es el Puente Golden Gate. San Francisco a principios del siglo XX era una ciudad en expansión con al menos 400.000 habitantes. Pero una mañana de abril de 1906 se enfrentó a su prueba más dura. Un potente terremoto asoló la ciudad, rompió los conductos del gas y provocó un devastador incendio. La ciudad quedó arrasada. Recuperarse le tomaría 10 años. Pero supieron sobreponerse y un nuevo invento, el coche, inundó sus calles, lo que nuevamente trajo un problema. Y fue que los ferries no daban abasto para transportar tantos vehículos. Aquí nació la necesidad de construir un puente para cruzar la bahía. Este sería el reto más grande de la ingeniería de los años 30. Al ingeniero Joseph Strauss le tomaría 17 años diseñar el puente. Después de montones y montones de cálculos, encontró la solución. Por fin, en 1933 se pondría la primer piedra. Tras vencer infinidad de problemas estructurales y múltiples batallas contra la madre naturaleza, se puso el último remache simbólico de los 600.000 que tiene el puente el 28 de abril de 1938. Es decir, lo construyeron en 5 años. En 1989, el puente afrontó una dura prueba cuando un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter asoló San Francisco. Después de minuciosas inspecciones, se concluyó que el puente estaba intacto. Con 1,6 kilómetros, el puente Golden Gate es una maravilla de la ingeniería. Hoy el puente Golden Gate es una de las maravillas del mundo moderno. Es un ícono de los logros de la ingeniería, famoso y admirado en el mundo entero.
Bueno, amigos, la prueba de que ustedes pueden explorar mucho más los lugares y encontrar mejores imágenes, mejores sitios para tomar la fotografía, no solamente donde los obligan a estarse, sino que pueden explorar un poco más. Para eso pueden utilizar su GPS, Google Maps, tantos mapas, tantos medios que hay hoy para hacerlo. Porque normalmente los sitios que donde llegan los buses, donde te paran, están atiborrados de turistas, y si quieres hacer una buena fotografía, pues bueno, vas a tener que tomarla con toda esa cantidad de gente o luego tener que editar la fotografía. Un sitio como este aquí en San Francisco para tomar la fotografía del puente sin turistas es explorar un poco y preparar tu viaje un día antes, preparar tu recorrido. Miren, por ejemplo, este sitio, muy pocos turistas, se pueden dar cuenta, pero miren la foto, ahí está Patricia. Miren la foto que se puede lograr del puente. Mientras que en el lugar, en el sitio de tomar fotografías, anunciado por las agencias de turismo, pues está lleno de turistas de todo el mundo y la foto siempre va a salir pues contaminada con una cantidad de personas. Entonces, se puede buscar, solo es buscar los lugares, buscar los sitios, explorar, tomarse el tiempo y bueno, salen imágenes como esta. ¡Very good! Este es el puente Golden Gate. Esta es la parte norte del puente. Es decir, nosotros llegamos por acá. Y este es el sitio donde llegan todos los turistas en buses. Aquí vemos los buses. Este sitio, pues vamos a ver cómo se ve el puente desde acá. Observemos. Vemos que está lleno de turistas. Miren los buses. Turistas, turistas, turistas. Y aquí donde está el puente. En ese momento hay mucha nubosidad, pero des en cuenta la gran cantidad de turistas, y para tomar una buena fotografía tal vez con la moto, con un vehículo, pues no es el mejor punto, porque o tendrían que pedirles a todos los turistas que se corrieran para ustedes tomar la foto, cosa que es muy difícil, o buscamos un sitio ideal para tomar la fotografía. ¿Dónde es que yo tomé la foto? Bueno, investigué un poco sobre dónde tomar una buena foto del Golden Gate, y el lugar es este. En este sector. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, vamos a mover la foto un poquito. Acá. Ok. Listo. Este es el norte del puente. El sur del puente es hacia este lado. Y este es el sector donde te van a traer los buses con los turistas. Entonces yo seguí por esta ruta en la moto. Está casi a 2,5 kilómetros, muy fácil de llegar. Y aquí es donde yo tomé la fotografía. Este es el punto. Vámonos a ver cómo se ve. Nos vamos a acercar cómo se ve. Desde aquí la foto. Como podemos ver, pues la foto va a salir mucho mejor en este punto. Si quieren venir a pie, fácil por este camino. Ya les explico cómo es. Es muy cerca del punto donde te traen los buses. Solo se pasa a través de una escalera por acá, te pasan acá y te vienes caminando por debajo del puente y llegas a este punto. Bueno, quería contarles eso sobre cuál es el mejor lugar para tomar una foto limpia de turistas. Ahora veamos el resultado. Isla de Alcatraz. Si violas la ley, vas a prisión. Si rompes las reglas en prisión, vas a Alcatraz. Muchos la llaman la roca o la isla del diablo, y los reclusos, infierno atrás. Fría, aislada y simplemente aterradora, esta roca enclavada en medio de la bahía de San Francisco fue la primer cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos y una de las prisiones más famosas del mundo.
la cual funcionó desde 1934 a 1963. Los operadores de la prisión tenían la creencia que Alcatraz era prueba de escapes debido a la alta seguridad, las frías aguas infestadas de tiburones blancos, como este tiburón grabado junto al muelle de la isla, y las fuertes corrientes de la bahía. Alcatraz también tiene la fama de ser la prisión con mayor actividad paranormal del continente. La prisión alojó a más de 1.500 de los criminales más despiadados de América, incluyendo a Al Capone. Pero los guardias también eran los más brutales del país. Un total de 36 prisioneros hicieron intentos de escape y 33 acabaron muertos en los 29 años de existencia de la prisión. El más notable fue el escape de Alcatraz por Frank Morris y los hermanos John y Clare Sangley en junio de 1962. Aquí les muestro el punto exacto en donde saltaron al agua. Este escape fue plasmado en la película Escape de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood en el año de 1979. Hoy en día la penitenciaría es un museo y una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco, atrayendo a 1,5 millones de visitantes anuales. Los tours a la isla de Alcatraz se consiguen con los diferentes operadores turísticos de la ciudad. Bueno, aquí estamos en la bahía de San Francisco, al fondo en la cárcel de Alcatraz y el Golden Gate, que está, ya lo van a ver. Está haciendo mucho frío hoy. Que sea ya. Véala, comiendo helado con este frío tan impresionante, pero bueno, tocó. Y está bueno. Aquí todo el mundo come helado con este frío. En el próximo capítulo. Has visto calles inclinadas, pero ninguna como Russian Hills. Así es descender en moto por la calle inclinada más famosa de Estados Unidos. ¿Sabías que los tranvías de San Francisco se mueven sin gasolina y sin complicados cables eléctricos? Veamos cómo lo hacen. Estas son las imágenes reales del puente Bay Bridge por donde saldremos de San Francisco y sabrás lo que sucedió. Dos corazones, dos ruedas.